determinar si el oro es puro. Así nosotros tenemos el poder de decidir, de discriminar. Tenemos la prueba, la herramienta de prueba de todo, a través de todas las herramientas Sarkar que Baba nos ha dado. Si nosotros verificamos a quién, comparándolo con esta herramienta de comprobación, vamos a eliminar lo desperdiciable. Y las cosas que, las acciones que desarrollemos serán fáciles y elevadas. Ahora vamos a escuchar a Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Madhuban se. Hum vyakti share parakhne ki shakti ke bare mein roz hum padhte hain. De Madhuban, las señales abiertas nos vienen y nosotros las escuchamos para entender el poder de discernir. La Murli de Baba. En cualquiera de las señales que recibimos ahí para practicar, es de acuerdo al tiempo que son precisas. Nosotros pensamos que si en la edad de la confluencia si nosotros creamos un sadhgas pacíficos y felices de la edad de oro, y en la edad de oro experimentarán esa vida, pero con confianza. Pero aquí internamente, cuando nosotros creamos los sanskars de la edad de oro, entonces experimentamos hermosas experiencias. Yo he visto que cualquier cosa que practicamos durante el día, para ese día es muy importante. Yo vi que para el día de hoy estamos practicando. Tenemos que absorber el amor de Baba. Pero una es sentarse en silencio, sin hablar. Y si nosotros no pensamos, pero también un poco de desperdicio sucede en este momento. Y este momento para crear, mantener el silencio interno, Baba dice que su cuenta ha ido al desperdicio por mucho tiempo, así es que ahora tiene que acumular. Pero internamente sí un poco de batalla hay. Existe el sadhgar satyugi de los sadhgar satyugi de la edad de oro de armonía interna. Y la armonía interna, ese es el dulce silencio que la mente y el intelecto también, tampoco debería haber ningún conflicto en los pensamientos. Internamente también deberíamos de tener este silencio. He visto que a veces es muy útil si nosotros ponemos atención a la práctica. Así es que este mes, cualquier práctica que hago yo para el día la utilizo, y cuando la utilizo siento que fue un pensamiento de acuerdo al tiempo, la tarea que recibimos. Nosotros no vimos a Brahma Baba, entonces como es que él tomaba decisiones, como a cada paso nos dio sostenimiento. Así es que ¿cómo yo voy a saber esto? Pero si nosotros escuchamos las murlis de Baba y luego entendemos el Srimat adecuadamente y seguimos el Srimat,
Entonces hay una gran prueba. Entenderán que sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, sus relaciones y sus contactos, Baba, muchas veces las cosas suceden, pero nunca los pensamientos de desperdicio suceden. Baba también tenía sanskaras de 63 nacimientos. No es el pensamiento que llega a la mente, sino es lo que yo estoy trayendo a este pensamiento. Si sigue en la mente, vamos a seguir pensando en ello de una u otra forma. Y todos esos pensamientos están basados en los sanskaras, basados en las situaciones. ¿Qué es lo que sucede en el tiempo presente con base en esto? Pero ¿qué es lo que yo tengo que pensar? ¿Qué pensamientos debería yo de crear? Es el tiempo de la creación. Así que cuando oímos a la Muli durante todo el día, nosotros churneamos cuál es el Srimati Baba o el Srimati Baba. Esto debería ser elevado, puro. Pensamientos puros, elevados, palabras. Ya sea grandes o pequeñas, las palabras deben de estar llenas de amor y llenas de respeto. Cuando éramos pequeños y llegamos a Baba, Baba nos daba tanto respeto. La forma en la que Baba nos está viendo ahora con tanto respeto, porque cada alma tiene un papel especial. Y no ven al respecto de la edad o cuántos años tienen conocimiento. Baba tiene ese amor, ese respeto. Ellos pertenecen a Baba. Todo el mundo en su vida reciben cooperación. Y será una memoria, como la gente dice. Algunas personas dejaron en medio la yaya. Baba les dejó irse con amor. Baba les dijo, hijos, ok, vayan. Y les dio mucho respeto también en ese tiempo. Y se fueron. De otra forma, podría estar pensando, ¿por qué es que esta persona se fue? ¿Por qué está haciendo esto? Aún después de muchos años, nos hemos visto a ellos y aún recuerdan a Baba. No pueden seguir el conocimiento. Este es su problema personal o su papel en el drama. En lugar de tener todos estos pensamientos, tienen mucho amor por Baba. ¿Cómo podemos olvidar a Baba? Y nuestra conducta debe ser que, ya sea que estén con Baba o hayan dejado a Baba, debemos tener amor por ellos. En su vida, ellos deberían de tener estos recuerdos. Así que a través de nuestras palabras y nuestra actitud y nuestro drishti, demos el amor de Baba, demos respeto y tenemos que emerger esos sanskars dentro de nosotros. Así es que también practiquen esto. Cualquier práctica que estamos recibiendo, hagan esta práctica y experimentar. Tendrán unas experiencias hermosas. Om Shanti. Creando el paraíso dentro de nosotros mismos. Refrescándome en el amor de Baba y silencio, un rey sensato. Hoy estamos siendo invitados a tener los sanskars de la edad de oro del dulce silencio, viviendo en armonía interna. Om Shanti. The night sky. The moon is out. La noche, el cielo, la luna salió. Es el sol de la hora de la noche. It provides such a soft and sweet light that each provee una luz tan suave y dulce que cada noche
and waits for us to discover it. El paisaje se transforma y nos da el camino para que nosotros podamos descubrirlo. The amazing sky is further lit. El cielo asombroso está siendo iluminada con la luz de cientos de estrellas. In this light, I walk. En esta luz, con esta luz, yo camino con un pequeño grupo junto a un río que fluye. We sit down near the river. Nos sentamos cerca del río. And as we sit, y conforme nos sentamos, varios tipos de animales rápidamente y dichosamente se reúnen alrededor nuestro. These animals are especially clever at entertaining. Estos animales son especialmente astutos entreteniéndonos durante la luz de la noche. Soft laughter follows. Una suave risa sigue. I listen to the night sounds. Escucho los sonidos de la noche. They are unique from the day sounds. Son únicos en comparación con los del día. Yo imagino. Are the animals who entertain us in the evening the same ones that were with us during the day? Estos animales que nos entretienen durante la noche son los mismos que nos entretienen durante el día porque se ven como animales distintos. Yo miro la luna sobre el río y veo cómo la luna es atrapada por el agua y brilla. Adorables. Estos días también son muy lindos. El día en que Baba estuvo con nosotros, el día en el que Baba aún está con nosotros, versiones elevadas de Babdada. Los tesoros perecederos se han acabado y decrecen conforme ustedes los gastan. Mientras que entre más ustedes usan todos estos tesoros para el ser y para otros con una actitud pura, ellos más se incrementarán y acumularán. Ustedes tienen que hacer uso de estos tesoros. El método para acumular estos es usarlos en el tiempo de necesidad. Y ellos crecerán. Así como ustedes hacen uso del conocimiento,
En la misma forma, entre más ustedes usan las virtudes y poderes, más estas incrementarán. No piensen que ellas deberían ser mantenidas adentro de un locker, de un estante. Piensen, yo tengo muchas virtudes, yo tengo poder. No comiencen a encerrarlas o a guardarlas, úsenlas. ¿Entienden el método para acumulación? Es hacer uso de ellas, usarlas para sí mismos. De otra forma, ustedes las perderán. Algunos hijos dicen, todos los tesoros tiempo. Ustedes serán engañados. Yo estoy siempre con ustedes. Om Shanti, señales abiertas para aprobar en la prueba final, en el examen final, incrementen el poder de discernir. Ustedes tienen una herramienta de prueba para determinar si el oro es real o artificial. De la misma forma, para discernir y para incrementar el poder de decidir, ustedes tienen la herramienta de prueba de cada tarea y cada actividad de sacar baba. Cualesquiera acciones que ustedes desempeñen y cualesquiera pensamientos que tengan, si ustedes los verifican contra esta prueba, herramienta de prueba, el si son precisos o imprecisos, desperdiciables o poderosos, luego, después de probarlos en contra o comparándolos con esta prueba de herramienta de prueba, las acciones que lleven a cabo serán fáciles y elevadas.
Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenidos a Dhyakti Parivar. El día de hoy es el día 15, creando el paraíso dentro de nosotros mismos. Reflexionamos a mí mismo en el amor y silencio. En el amor de Baba y el silencio me hace a mí un rey sensato. Ahora escuchemos a Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. ¿Cómo está todo el mundo? Están viendo el cambio porque estuvieron en Peace Village. Porque ella está en Peace Village, viajó de Nueva York y vino a Peace Village. Está aquí con la hermosa familia, todos los centros de Estados Unidos. Vamos a estar aquí por unos cuantos días. Así que todo el mundo está feliz. Sí, muy bien. Muy bien. Do you feel some change or sienten algún cambio o algunas de las experiencias de crear los sanskars de la edad de oro? Yo sé que tomó tiempo al inicio, pero conforme sigo escuchando al respecto de las relaciones armónicas con la naturaleza, con los animales, con los aves, cantando. Sé que en algunos lugares ustedes no pueden escucharlo en las horas tempranas de la mañana, pero aquí en Nueva York sí, puedo oírles cada mañana, y aquí en Peace Village las escuchamos. Una música hermosa y también fragancia de la naturaleza, la fragancia no del agua todavía, pero en la edad de oro todo, porque todo es tan natural. Ahora tenemos que pensar al respecto de aceites herbales y cosas herbales. Todo ha sido extraído de la naturaleza. El oro, la plata, el cobre, todo, cada uno de los metales ha sido extraído de las minas. Así es que todos los elementos han perdido sus minerales, ¿cierto? Así es que hay que beber agua mineral, ya ni siquiera agua normal. Aún la de los manantiales no es. Aún algunos tienen químicos, tiene que ser limpiada, pero en la edad de oro va a haber armonía con la naturaleza. Y hoy dijeron que están caminando con animales, viéndose unos a otros. Sé que en Peace Village a veces tenemos toda una familia de osos, la madre con sus hijos. Si ustedes comienzan a caminar a un lado de ellos, porque ellos tienen miedo de los seres humanos y los seres humanos tienen miedo de ellos. Pero en el pueblo enseñaron cómo vivir en armonía con todo tipo de animales.
They will not hurt you. Y ellos no te van a lastimar. So this harmonious, así es que esta personalidad armoniosa es muy interesante el ver cómo mi personalidad armoniosa es visible en relaciones armoniosas. Las relaciones armoniosas con todo el mundo, con todo en la vida, ya sea la naturaleza, ya sea los animales, ya sea con la gente, muy armoniosa. Y todo eso es por la armonía interna. Y la armonía interna viene de una conexión profunda interna con el silencio. Generalmente la gente observa silencio o tiene silencio por mediodía o 2 días. Pero ¿cómo integro yo el silencio? Siempre que lo necesito o siempre que yo podría hacerlo, estar en silencio. El silencio de la mente, el silencio del intelecto especialmente. Todo el tiempo el intelecto trabaja. Por supuesto, podemos decir que es para el servicio, pero luego no estamos acumulando. Es importante para el ser tener acumulación de todos los tesoros. Por supuesto, Baba dijo, no es solo para mantenerlo en el locker. Tiene que ser usado en una forma valiosa. Pero sentirse lleno con todos los tesoros. Por supuesto, todos estamos en diferentes estados. Pero esta naturaleza, este hábito natural de que siempre que no sea necesario, le se den a sí mismos este poder del silencio. Porque lo que pasa es que cuando la mente está silenciosa, su poder para discernir se incrementa. Cuando piensan demasiado, no son capaces de discernir. Por supuesto, cualquier cosa que va rápido, decimos, es el drama. Porque, perdón, cualquier cosa que pasa, decimos, es el drama. Pero aún así, tengo que poner atención para ver que mi poder de discernir se incremente. Y a mí me gusta la palabra de que en la edad de oro sí va a haber cosas, pero también vamos a ser sensatos. Eso quiere decir que no vamos a tener mucho juicio. Rápidamente vamos a ver a las cosas, ver las cosas y ahora empezamos a tomar conclusiones. Una persona sensata escucha más y habla menos. Porque están tratando de entender y en un sentido más amplio cuál es el beneficio, qué es lo que Baba nos está enseñando, el drama nos está enseñando. Así es que es como el poder de absorber. Porque un conocimiento ¿cuántos puntos? Muchos puntos intelectualmente hablan y lo repiten. Pero cuando viene a la vida práctica para ser sensato, por supuesto se requiere de la contemplación, pero el silencio es muy importante. Así es que yo sugeriré que mañana hagan la práctica el día entero. Hagan lo que sea que tengan que hacer. Karma yoga o reuniones o cualquier cosa, pero internamente mantengan la meta. Pueden incluso escuchar en silencio, ¿cierto? Y lo que sea que el alma necesita absorber, lo absorbe. Yo he encontrado que podríamos ser muy amorosos
muy involucrados, pero si no somos igual de desapegados, puede haber muchos, muchos pensamientos de desperdicio. Cuando estoy desapegado, yo confío en el drama y sé que todo será beneficioso. Porque cuando tenemos muchos pensamientos, afecta también a nuestro cuerpo. Porque la energía de la mente es importante para sostenerlo, o dar sustento a los elementos del cuerpo. Baba es responsable, yo solo tengo que ayudar. Yo solo soy un ayudante de Baba. No es mi tarea. Es la tarea de Baba. Baba lo hace. Y yo solo estoy cooperando. Yo solo soy ayudante. Así de esta forma, internamente, armonía, también en silencio. Es uno de los sanskars importantes de ser un rey sensato. Los reyes solo se sientan en el trono y todos los demás operarán y harán lo que sea que es lo correcto. No solo interfieren en cada momento, a cada cosa. Así es que todos estos poderes van a venir en armonía a través del silencio. Om Shanti. Om Shanti, Sister Mohini. Om Shanti, hermana Mohini. Om Shanti, Didi. Es muy lindo estar aquí por un corto tiempo, justo después de un tiempo tan corto, justo estuvimos en Peace Village. Es un gran honor el ser parte de este programa. Creo que la última vez que estuve aquí fue hace un año con algunos puntos. Pero yo tengo un amor de por vida con el silencio, es una verdad para mí. De hecho, justo antes de venir a Baba, pasé 6 meses en silencio, en un lugar muy remoto. Pero aprendí que el silencio físico para mí no era suficiente como el silencio de conflicto. Y dicen que deberíamos de escuchar más y hablar menos, no solo inclusive, no es escuchar más y hablar menos, sino entender más lo que es esencial. Sabemos, como tú decías, que el silencio es debería estar en nosotros, pero ¿cómo es que el silencio, cuando tú hablabas de los sanskars de la Edad de Oro, no son solo sanskars, la Edad de Oro? Ellos en la edad de oro, la mente, intelecto y sanskars deben trabajar en armonía. Así es que, ¿cómo es que el silencio hace que la mente, el intelecto y los sanskars se unan para actuar como una unidad? Y no como normalmente que pensamos una cosa y el intelecto está yendo en otro lugar y los sanskars están por todo el lugar. ¿Cómo haremos que los tres estén todos juntos en uno? Esa es mi pregunta. De hecho, deberíamos tomar la práctica de uno de los estados. Podemos tomar la conciencia del alma, o podemos decir, yo soy la forma de semilla o la forma angelical. Cuando tomas un estado que tienes que yo tengo que lograr, y a partir de ahí voy a la introversión, empiezo a tener solo unos cuantos pensamientos y después me vuelvo la personificación de esto. Así que soy una semilla, está sumergida en ella, como en el mundo incorporal. Hay mente, intelecto y sanskar, pero todos están sumergidos en el silencio total, en el mundo incorporal. Así es que muchas veces justo tomo eso y digo, ok, soy el alma, estoy en mi hogar y sumerjo todo. Es realmente
la mente, el intelecto, los cascars están sumergidos y así están totalmente en silencio, en armonía. Y es un buen estado de silencio. Así es que debiéramos practicar un estado y en ese ser la personificación de ese estado y así habrá profundo silencio. Pensamos mucho utilizando palabras. Pensamos en palabras y hablamos al respecto de ello, utilizamos palabras, pero la mayor parte de nuestro vocabulario ahora no existe en la Edad de Oro. Así es que, ¿cómo estará trabajando la mente en la Edad de Oro? No va a estar utilizando palabras, no vamos a estar hablando y hablando. ¿Cómo es que nuestra mente va a funcionar en la Edad de Oro? ¿Cómo lo ves? Una cosa es que la mente generalmente trabaja desde los sanskars o lo que toma de los órganos de los sentidos, como es que veo algo, escucho algo y va a haber pensamientos. Y una cosa es que de los sanskars, porque el ciclo de los sanskars se mueve y entonces los pensamientos emergen. Pero en la edad de hoy no vamos a permitir que esos pensamientos emerjan, sino que cualquier cosa que sea necesario vamos a crear esos pensamientos. Como solíamos ver en Bondad y Bolsar, no pensaba en absoluto. Ella decía, cualquier cosa que es necesario, esos pensamientos vendrán bien en mi mente, o creo eso. Pero no todo el tiempo. A ver, la conexión de la mente y sanskar. Así es que todos los pensamientos están basados en los sanskars. Y no queremos esto. Solo queremos que cualquier cosa que sea necesaria, tanto como sea necesario, en el momento adecuado, solo que vengan esos pensamientos. Creo que todos hemos tenido esas experiencias de tiempo en tiempo. A veces yo solo pienso que cualquier cosa que está ahí, lo que es necesario, mi mente empieza a operar ahí, pero no está constantemente 24 horas como ahora. Aún incluso en el sueño hay el dormir, hay sueños, las 24 horas trabajando, pero en la edad de ahora no será así. Será que cualquier cosa, tanto como sea necesario, creo que esa experiencia en el presente sería muy hermoso si nosotros pudiéramos darnos cuenta de ello, practicarlo y experimentar cómo la mente solo piensa lo que sea que, cuando y lo que sea necesario. Sí, que vamos a tener esta experiencia de paz, pero no vamos a tener la palabra paz. Vamos a tener la experiencia de amor, pero no va a existir esa palabra como amor, porque sabemos que todo es amor amoroso y pacífico. Así es que tenemos que tratar de dejar el pensar en palabras y movernos a la experiencia de la armonía en la realidad, como tú decías, la conexión entre nuestra naturaleza, la naturaleza interna y la naturaleza fuera de nosotros. Hablamos de cómo la naturaleza física es artificial. Y ahora hay muchas cosas que tenemos que añadir. Frutos, a lo que tenemos que quitarles y tenemos que tolerlas. Y ahora hay una conexión artificial entre la armonía interna y la naturaleza artificial afuera de nosotros. ¿Cómo ves que esto es, que nos estamos realmente moviendo como una familia, avanzando hacia esa naturaleza armoniosa dentro de nosotros, a nuestro interior y entre nosotros? De hecho, es como somos una gran familia, ¿cierto? Así es que comienza con unos cuantos. Y luego se expande y se expande. Como por ejemplo, yo solía darme cuenta al respecto de las Dadi, es que todas eran, tenían diferentes personalidades, pero de una u otra forma, en ciertos momentos tenían el mismo pensamiento. En la edad de la conferencia es diferente a la edad de oro. El pensamiento está viniendo de Baba. Hay un plan, Baba tiene un plan. El drama tiene un plan. Así es que todas solían tener ese pensamiento porque su conexión era con Baba. Y cuando ellas compartían, estábamos sorprendidos de que todas estaban pensando lo mismo al mismo tiempo.
que esto está sucediendo también, que el pequeño grado, y creo que esto va a crecer y crecer más. Pero un pensamiento que llega a mi mente es cómo silenciosamente, cuando estás en este, en el silencio, una vez yo estaba hace muchos, muchos años en Kashmir, en ese tiempo era muy hermoso. Baba quería que hiciéramos una exhibición allá. Así que estábamos haciendo la exhibición en un lugar muy hermoso. Y todas las peregrinaciones irían por ahí, atravesarían por ahí. Y yo sabía que estaba sentada junto a este árbol, un hermoso, fluía el agua. Inmediatamente sentí aquí, agua de la llave, y aquí hay esta agua. Si tú permites que el agua de la llave fluya, no vas a disfrutar esa, la música de esa agua. Pero si te sientas junto a este árbol, o incluso el río Ganges, es un sonido muy hermoso de las olas. Inmediatamente me di cuenta en ese momento de que para ser, que ser ilimitados, es, hay, lo limitado, ilimitado tiene esa belleza. Y yo dije, a mí no me gusta eso limitado. Dije que sea ilimitado el amor, la generosidad. Así como dije, tú estás preguntando al respecto de los pensamientos, de dónde vienen. Incluso la naturaleza va a estar ahí, vas a tener pensamientos de calidad. Si tú no te das cuenta, como oh, la bendición del día de ayer fue muy linda, la debilidad de nadie, su negatividad debe tocarte. Esto significa que automáticamente tu amor va a estar fluyendo por todas las almas. No vas a estar restringiendo o combinando el amor para esta persona o para aquella. Te gusta este, no te gusta aquel, este es mejor que aquel. No, todas estas diferencias son eliminadas en una forma muy natural, más entendimiento de la armonía. Y la reunión es algo que estar juntos es lo que vamos a tener más. En la reunión regional todo el mundo estaba compartiendo cuánto ellos sentían el amor, la pertenencia. Fue diferente de hace 3 años, muy diferente. Así es que va a incrementar más y más. Dice, el día de hoy, Baba, en la Murli, habló al respecto de Hamso Soham. Y explicó el cómo la gente lo entiende equivocadamente. Pero es que, ¿cómo yo lo debo entender personalmente? ¿Cuál es tu experiencia personal de Hamso Soham? Porque generalizamos un poco. Incluso fantaseamos al respecto de la Edad de Oro, de la Isla de la Fantasía. Pero ¿cuál es tu experiencia personal de volverte lo que tú fuiste? Está emergiendo mi ser eterno y original. Tanto como sigo yo emergiendo mi forma eterna y original, esto es lo que soy yo y esto es lo que me estoy volviendo. Así es que yo soy y me estoy volviendo. Es Ham So Soham. Lo tomo más como una forma de deidad, la forma incorporal, eterna y original. ¿Te has visto a ti mismo en el futuro? Sí, me he visto muy claramente. He visto mi hermoso ser puro y divino dentro de mí, no solo como un alma, sino como una diosa. Y siempre que veo, es que digo, esto es lo que tengo que volverme, esto fui y esto tengo que volverme. Y tienes un sentido de karma también, de, durante 2000. ¿Tienes ese sentimiento de lo que es karma? Porque si tú estás en la edad de la confluencia haciendo solo algo bueno, solo bueno, solo lo mejor, solo de virtudes, esto se está volviendo como una naturaleza de karma. No digo yo hice esto, hice aquello.
que sigas teniendo algo positivo y algo negativo. A karma es que no estás creando ninguna cuenta. Todo lo bueno, todo el tiempo se está volviendo un karma. Y Baba ha dicho en la Murli que hay que ser un instrumento total y distribuir todo. Así que muchas gracias, Didi, por esta pequeña oportunidad. Y nos vemos mañana. Sí, es muy lindo. Gracias, hermano Ken. Gracias, Om Shanti. So, así que la tarea de mañana, refrescándome a mí mismo en el amor y silencio de Baba, me hace un rey sensato. Hoy yo practico el sanskar de la edad de oro del dulce silencio por vivir en armonía interna. Hoy practico el sanskar de la edad de oro del dulce silencio por vivir con armonía interna. Disfruten la tarea de mañana. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. Así que antes de que vayamos más adelante, quiero anunciar al respecto de mañana. Mañana es jueves y mañana vamos a tener ofrecimiento de voz. Y como dice, compartió de que todos estamos en Peace Village. El viaje de Pandapavan fue muy, muy lindo. Y ahora, esta no va a ser el final, ¿eh? Ya tenemos muchos lugares en Madhuban, como saben. Así es que vamos a irnos de uno a otro, de uno a otro. Y vamos a cubrir todo, no vamos a faltarnos nada. Y es que estén con nosotros y disfruten este viaje a Viaje. Así es que hoy también bienvenidos al viaje a Viaje, Madhuban, el bosque de la miel, donde el paraíso inicia. Nuestros pilotos están listos ya, también son muy incansables. Hacen su trabajo todos y cada uno de los días. Quiero también felicitarles porque no están tan libres como pareciera, porque tienen escuela. Estos pilotos están haciendo hacen sus cosas de la escuela y luego vienen a hacer este vuelo. Felicitaciones especiales a ellos. Y también nuestros ángeles de viaje, de la escuela, y son nuestras azafatas. Así es que vienen a servirnos después de hacer cosas de sus clases. Y cualquier cosa que necesiten, por favor, pueden pedírnosla. Om Shanti Abhyakti Parivar, yo soy su hermana Arshi y soy su azafata, así es que no permitan que Maya entre, por eso utilicen su cinturón de seguridad, siéntense y recuerden a Baba. Ahora los pasajeros les vamos a decir los puntos básicos de la seguridad en un viaje a avión. Están seguros de llevar sus cinturones de seguridad porque no quieren que Maya entre mientras están en el avión. Pero si eso sucede, tenemos una ala de emergencia bajo su asiento. Estén seguros de utilizarla. Por favor, permanezcan sentados todo el tiempo. Permanezcan estables en su asiento del autorrespeto. De esta forma, ninguna turbulencia de Maya vendrá y fácilmente serán capaces de volar a casa a Madhuban. Así que el día de hoy nosotros vamos a Pandapavan por última vez. ¿Qué es lo que tienen que decir al respecto de esto, nuestras azafatas? ¿Sabía que estoy tan emocionada? Yo también estoy muy emocionada. Así que
sobrecargos. ¿A dónde quieren que vayamos, que volemos? Ahora. Solo. Ah, ¿cuándo quieren que volemos? Ahora. Bueno, entonces viene la cuenta regresiva. Por favor, aseguren sus cinturones de seguridad. Y el vuelo iniciará en 3, 2, 1. Vamos a volar. Viajemos a nuestro lugar favorito en este mundo. El Viman Aviaki. Vuelo número AP-108. A Madhuban desde Aviaki Bhavan. Al dulce hogar, Madhuban. Esta entrada, el patio principal. A la cocina, el lugar de almacenamiento en la cocina, Pandavaban. Todos los diferentes tipos de dal, lentejas, arroz y masalas, especias. Mamá y otras limpiando granos en Karachi. Saliendo por la entrada principal al camino Dadi Prakashman. Camino Dadi Prakashman. Yendo del departamento de transporte pasado Bajyo Bhavan y Panda Bhavan. Este Bhavan fue construido, este edificio fue construido en los años 60 en presencia de Brahma Bhava. Y otros grupos de programas usualmente permanecen
en Rashi ocupaban. Las murlis son impresas y enviadas a todas partes desde él. Baba, teri meethi murli ki dhun sun kar ke man harshaye. Siendo empacadas de aquí y enviadas por correo. El departamento de empaque de las Murli. De cerca de 15 días. Es el área de impresión. 15 días de Murli son impresas en una sola vez. Todas juntas. Las murlis que están listas para ser enviadas por correo. Parto de corte de papel, porque se utiliza un papel especial para las murlis. Son cortados con precisión en el del mismo tamaño. La Murli en Om Shanti Baba. La especialidad de una lámpara es la luz. ¿Puede alguien encender una lámpara para mí? Una vela en este caso. Esta es la luz del único.
gusta su gran casa, su gran hogar. ¿Les gustó? Entonces sigan viviendo aquí. Vayan pronto, vuelvan pronto. Muy bien. Madhuban, continuará. Such great. Oh, que Parivar, qué gran Madhuban, qué grandioso es el Madhuban que tenemos. Estoy de acuerdo, no hay nada como nuestro dulce hogar. ¿Ustedes qué tienen que decir, nuestros sobrecargos? A mí me gustó tanto. A mí me gustó mucho. Si ustedes quieren saber lo que vamos a hacer mañana, por favor, vengan nosotros de nuevo. Por supuesto, hermana. Hoy terminamos Panda Bhavan. Mañana vamos a explorar un nuevo lugar en Madhuban. Así es que estén listos para ello. Vamos a estar abordando al mismo tiempo. Así es que no se pierdan el vuelo, porque este vuelo es muy rápido. Ok, Avyakti Parivar. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.